¿Saben cuál es el tema que más me piden? La banlist, sí, la banlist es el tema más repetido en mi canal, que más me piden y no entiendo por qué. O sea, a mí me gusta el tema, me gusta saber qué carta se puede ir a 1, 2, 3, baneada. Lo mismo, me gusta también. Pero no es un momento, aún queda un continental en Estados Unidos y aún queda un mundial. Así que no es el tiempo para hacer un video, tal vez después del mundial o durante el mundial les vaya a hacer un video sobre eso. Pero ahora no es necesario, pero les vamos a hacer un video relacionado a esto. Vamos a hacer un video de qué cartas que están baneadas deberían salir o qué cartas baneadas deberían quedarse. Cabe destacar que yo no les voy a dar las razones genéricas porque ya hice un video de las 5 razones por qué una carta debería estar baneada. Si quieren verlo, aquí está el video. Y sin más preámbulos, vamos con el video. Muy bien chicos, en mi muro el otro día dejé lo que es el tema. Me dejaron muchas cartas, incluso un amigo me dejó un chilimilión de cartas que es infinito. Incluso ahora mismo estoy viéndolo y es gigante, ¿ya? Pero vamos a partir primero con las cartas que no deberían salir de la banlist. Partiendo con las cartas que no deberían salir de la banlist, partimos con los Dragon Rulers, chicos. No pidan que vuelvan, porque no van a volver. No van a volver por el simple hecho de que primero que nada está Darkmar el Dragón en el juego, lo cual es un dragón demasiado fuerte, lo cual hace que los Dragon Rulers sean muy estúpidos. Incluso vieron, hay videos, hay repeticiones, hay exhibiciones, lo que es un deck Hieratic Darkmare es estúpido. 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 Con todas las letritas. Estúpido. No van a volver. Son cartas que contaminan el juego. No es sano un juego con estos dragones. Porque dan demasiada ventaja también. En un mazo temático de fuego, de viento o cualquier mazo como Mermel, tú robas un Tidal y es demasiada ventaja. Es demasiada ventaja tener un monstruo que se invoca porque sí, básicamente. ¿Ya? Así que los Dragon Ruler se quedan baneados. Una carta que mencionaron mucho se llama Trap Do Shot. Es una carta que me dijeron que debería salir de banlist. Y chicos, por favor, no. No, esta carta no va a volver. Porque es un perfecto sidewalk. O sea, tú pones tres, partes, pones una y le dices, juega. Roba una al oponente y tú le ves la mano y dices, ja, 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 esa. Y tú te ríes porque es mejor con Minecraft. Es mejor con Minecraft. Porque no tienes que achuntar. Tienes que ver la mano. Tienes que ver la pinche mano. Para poder dar un menos uno al oponente. ¿Ya? Por eso esta carta no debería salir de la banlist. Otra carta que mencionaron, y no sé por qué la mencionaron, pero la voy a mencionar, es The Linking Duo. Esta carta que pagando 1000 puntos de vida, mandas una carta al azar de la mano del oponente y luego la miras para botar otra. ¡Weón! ¡Ah! Es demasiado buena. Casi todas las cartas magias vintage son muy buenas. Ya sea como el caso que tuvimos de Snatch Steel, que salió y lo volvimos a banear. ¿Por qué? Porque es brutal. Casi todas las magias Monster Ribbon, Giant Trunade, The Linking Duo son cartas brutales que no deberían volver. Otro monstruito, yo creo que hay muchos fans de este monstruo, es Brionnak. Brionnak es una carta que no va a volver, chicos. Es una carta estúpida. Sabiendo que Mermail tiene un monstruo tan bueno como el Atlantean. Es un mazo que básicamente te lo va a hacer porque sí. Porque sí, culia. O sea, tú haces Tatsunoko, mandas una infantería y haces Brionnak, lo haces como y tu oponente llora en cuatro en el piso diciendo ¿por qué mi vida es así? No, Brionnak no va a volver. Es una carta demasiado, demasiado buena. Oh, el amado por muchos, el odiado por otros, Elemental Herostratos está en la parte de, para mí, que no va a volver de la banlist. Yo no soy partidario del hashtag Freenig Stratos. ¿Por qué? Porque Stratos es una carta estúpida. Tenemos en total 6 cartas para revivir del cementerio. Call of the Haunted y Oasis de Spirit Dragon, ¿cómo se llama el agua? Bueno, el Oasis, como se le dice vulgarmente. Sí, normalmente el mazo giro juega estas cartas. Juega Call of the Haunted a 3 o incluso puede jugar Oasis. ¿Qué pasa con Strahd? Es una carta que tiene dos efectos que se pueden usar más de una vez por turno. Podemos buscar e incluso podemos lo que es agregar, hacer tifón. Entonces, ¿qué pasa? Partimos con, no sé, tal vez, digo, a Hero Life, Shadow Mist. Luego invocamos Stratos, ahí, bueno, brutalidad. Y te da acceso a un Masked Hero bueno, que es Kamikaze. Kamikaze es un monstruo demasiado bueno que no puede ser destruido por batalla y te da un robo. Por eso yo digo que Stratos
fuera. Y chicos, hay un montón de cartas que están pasando ahora mismo por mi costado, que no deberían salir por obvias razones, porque son brígidamente OP. No lo intento, ¿ya? No lo intento. Muy bien, chicos, pasemos a las cartas que deberían salir de amarilla, sea 1, 2 o 3, ¿ya? Partimos con Sello Temporal o Time Seal. Esta carta, yo no voy a decir el efecto, no es tan broken como digamos actualmente, ya que hay un montón de cartas que te hacen robar en mazos como Monarca, Buscamos Infinito como en Pals, el Cosmo con B. A veces robar una carta no les va a afectar, o sea, sí, hay una parte más del combo, sí, pero a veces robo y, o no robo y es indiferente, ya con la mano que parten es buena. Así que Time Seal podría salir de la banlist. Zangan es otra carta que podría salir de la banlist por el hecho de que Zangan no es relevante ahora porque tiene una errata muy cochina que la hace casi inútil, o bueno, no la hace la gran maravilla como lo era antes, ¿ya? Por eso yo creo que Zangan podría salir. Normalmente todas las cartas que salen a mi costado y que tienen errata salen de la banlist por uno que otro motivo. No como Chaosen Pro Dragon, que sigue siendo un monstruo demasiado, demasiado fuerte, además de que te puede dejar un monstruo plantado de 3000, o sea, estamos hablando. Saber Stain es otra carta que puede salir de Avalis. No soy partidario de que salga, pero puede. ¿Por qué? Estamos en un meta que existe Ready to Skill, Fiendy Shane, Baylor, Strike, Squarning, Scolding. Son cartas que pueden negar el efecto de Saber Stain y que incluso este mismo puede ser contradictorio. O sea, pagar 5000 puntos de vida por bajar un monstruo como Naturia Exterior no está mal. Chicos, no está mal. Pero que ya hayan cartas que por pagar menos te pueden negar el efecto, incluso por pagar nada, ya es un poco problemático para esta carta. Sí que podría salir de la banlist, pero no lo dejaría. Te lo dejaría uno porque sigue siendo una carta broken. Sigue siendo una carta bastante, bastante broken. Otra carta o cartas que deberían salir de la banlist sería lo que es Heavy o Pluma. Cualquiera de estas dos. En mi especial Heavy porque tengo Heavy. No Pluma porque no la tengo y no me la quiero conseguir. No me da flojera ya. Pero bueno, el hecho es que ambas son cartas que te dejan jugar mazos de OTK y en un formato donde igual hay un, donde pueden haber control, que lo más probable que es el formato que viene, es una cosa de que se necesita, compañero, se necesita una carta que te dé libre albedrío de juego, ya, libre albedrío de juego. Una carta que mencionaron, y yo creo que muchos mexicanos creo que la mencionaban, es la Puerta de los Six Amorados, o el Gate of the Six. Esta carta es brutal, todos sabemos lo que buena que es. Pero Six Samurai no es nada en el meta. Lo único que hace fuerte en el meta es que te pueda tirar Naturia Bartion y Naturia Beast en el mismo turno. Pero más allá no, y Gate of the Six es una carta brutal. Es una carta brutal, sí. Pero no es una carta que haga tanta diferencia. Por eso yo creo que podría salir, ¿ya? Podría, pero no es necesario que salga. Así que, si quieren la pueden dejar ahí. Una carta que mencionaron mucho es Dama Juggler. Sí, Dama Juggler es una carta tonta. Tiene tres efectos brutales. O sea, podemos parar batallas, podemos parar daños y podemos buscar performance. Pero hay una cosa que nos contradice. Plus Fire es una carta que está baneada. Es una carta que mostré y que no va a volver por su efecto estúpido y por la forma que se rulea. Es una carta que a uno podría revivir un engine que es bueno, sí, pero no tan bueno con un Juggler, ¿ya? Así que Juggler podría volver. Muy bien, chicos, hasta aquí el video. Vamos a partir con la tanda de saludos. Vamos a partir con Gabriel Pérez Serey, a Rodrigo Cortés, Alejandro Rubio Fosa, Benjamín Tamales, Alexis Gerardo, Joel Zamora, Arellano Jiménez, Eduardo, el comentario era muy largo, Pablo Luis Allende, Juan Carlos Mora, Maximiliano Jaime Andrés, Maldonado Torres, Vicente Verdugo, Joao Lucas Espinosa, Marco Alexis Flores González, alias La Valves, alias La Valvis, que pidió que La Valva Chain fuera desbaneado, lo cual es estúpido. A Hache, alias Tío DP, que jugó el Continental, no sé cómo le fue, ojalá le haya ido bien. A Antonio San Miguel, alias Mejías Rosadas. A Brian Delgado, a Robotaku, a Héctor Concha, Angel Wang, Cráneo Rojo, alias Cristian Toledo. A Carlos Andrea Antino Pai, a Rudy Ramos, a Juan Pablo Dar Kevin, a Jimmy Till, a Eli Caneo, a Nicolás Lego, a Joaquín, a Aníbal Dúo Garrote, a Nicolás Navarrete y a Donis Pérez, que fue el autor del comentario más largo. Así que te voy a mandar dobles saludos. Así que hasta aquí ya el video. Recuerden comentar, suscribirse. No olviden pasarse por las redes sociales de mi procedencia. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Adiós. Last,
I can finally see.